Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del último capítulo de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race. O sea, no el último de aquel último, sino el último que salió. En fin, estoy con una gripe que me estoy muriendo, la voz la tengo perdida. Por eso casi no me pude ni maquillar, porque es que estoy con tanta moquera que... O sea, por gusto, ni para qué tomarme la molestia de intentar. Además, igual este capítulo me tiene pues hasta aquí. Ya no estoy, que no puedo más, que se acabe ya esta temporada de verga. En fin, sígueme por Instagram, Anika Leclerc, también en Twitter. En todas mis redes sociales es el mismo nombre. Recuerda suscribirte, que es totalmente gratis. También comparte, comenta, regálame un like, en fin. ¡Comenzamos! ¿Qué les puedo decir? Esta semana, como siempre, bueno, el mini challenge, súper entretenido. Agradecí muchísimo la presencia de Delta Work. También me gustó que trajeran a todos estos papacitos. El juego me recordó un poco a All Stars 2, en el que las chicas tuvieron que coger con aquellas bolas y ponerse como, pues, como que a jugar, ¿cómo se llama? Golf. Y, Dios mío, ya estoy loca. Y entonces me dio un poquitico de referencia a este mini challenge, pero bueno, en este caso fue un poquito diferente porque las chicas tuvieron que pegarse con unos de los muchachos, de los, you know, de los Coco Dancers, del Pit Crew, y entonces tuvieron que pegado por una parte del cuerpo de uno con la parte del cuerpo de otro, ir caminando hasta que la pelotica cayera en el cesto. En fin, estuvo súper divertido. Miss Benji, la verdad, pues bueno, acabó, fue súper rápida, fue la que más bolas metió en la cesta y entonces se convirtió en la ganadora del mini challenge, siendo así, al parecer, lo único que va a ganar en toda la temporada. Como ganadora, pues entonces RuPaul le encomienda armar los dos equipos que tendrán que llevar a cabo el Maxi Challenge de la semana, que va a ser un número como que de magia. O sea, es como una variedad, pero que a la vez va a ser de temática de magia, pero también tiene que estar un poquitico, pues como que, no digamos necesariamente cómico, pero sí muy entretenido. Entonces Miss Benji trata de ser, según ella, muy calculadora y decide que para su equipo va a tener a Kyria, a Ivy y a Silky. Y entonces deja a Suga con Nina West y a nuestra queridísima Brooklyn Heights. Ella, por supuesto, como ustedes pueden ver, a pesar de que han estado de parejas, nunca pues como que se han ayudado mucho la una a la otra. Recuerden el día que, por ejemplo, que Brooklyn High fue super shady y tiró literalmente a Miss Benji bajo la guagua. En esta semana, Miss Benji no es que la tiró bajo la guagua, porque de hecho puso a Brooke con gente fuerte, con gente buena. Pero sí fue de cierta manera como ese shade de que, oh, eres mi novio, pero aún así no te voy a poner en mi equipo. No sé si me entienden a dónde quiero llegar. Creo que el segmento de los ensayos para el número de magia estuvo de verdad pues como que muy entretenido. Para mí particularmente, que soy súper fanática de todo este arte de la magia y tal. Entonces creo de que todo este arte del ilusionismo es muy atractivo. Y esperé a ver si se podía pues conocer, develar algunos de los secretos, pero no, lo mantuvieron todo muy privado. No se pudo ver cómo las chicas hacían las cosas, cómo le enseñaban a hacerlo. Eso me hubiera gustado verlo. Y me molestó, ¿saben qué? Un poco, que dejaran en los ensayos ver pues como que tanto tiempo de ensayo y prácticamente ver casi como que muchos de los números en su totalidad de lo que íbamos a ver en el futuro challenge. Y eso de cierta manera pues me hizo perderle quizás como que un poquitico de interés al Maxi Challenge, porque por ejemplo ya había visto todo lo que iba a hacer Nina, todo lo que iba a hacer esta, lo que iba a hacer la otra, en fin. Creo que mejor debieron haber cortado un poquitico más en los momentos en los que ensayaban y haberse enfocado más quizás en algún tipo de drama o un poco de interacción con este mago que invitaron, que es muy popular al parecer en televisión y en el mundo de Hollywood. En fin, luego pues bueno, llegando ya al momento del Maxi Challenge en sí, creo que la verdad fue muy interesante ver cómo los equipos pues en cada, o sea, cada uno en su estilo, cada uno en su forma, hicieron muy buen trabajo. Yo considero realmente que al final del día los dos equipos hicieron bastante decente. Obviamente que el equipo de Nina
Brooke y Suga estuvo súper altísimo y el otro no estuvo malo, pero se quedó muy por debajo de ellas tres. Yo pienso de que el equipo de Nina West debió haber sido salvado completo, porque les voy a decir, el equipo estuvo súper bien sincronizado, supieron entregar muy bien, deliberar las cosas. De verdad que les quedó animado, les quedó ameno, estuvo la verdad que, o sea, que no se perdía el interés en lo que era el número de variedad. Con el otro equipo me pasó totalmente opuesto. Con el otro equipo no fue que lo hicieron mal, pero se sentía como que un poquitico de improvisación, se sentía como que ralentizaban demasiado cada momento. Era como que una terminaba de hablar y entonces al rato era como que la otra intentaba hacerlo. O sea, es como que había quizás muchas pausas, digamos, de tiempo entre la salida de una chica con otra y lo que hacían. O sea, es como que estaba denso, estaba lento, cansón, no necesariamente aburrido, porque yo llegué a ver como, o sea, como que Silky de cierta manera salvó un poquitico el desastre, Ivy también. Yo no sentí que Benji lo hizo tan mal. Para mí en el equipo, yo pienso que quien más se me quedó un poquitico abajo fue a Kyria. Ahora, respecto a la forma en la que todas las chicas se vistieron, el equipo de Nina West lucía impecable. Sin embargo, el otro equipo dejaba mucho que desear. Sentí a Ivy Atlee pues como que muy básica, estilo pues como que una que acaba de empezar a hacer drag y apenas lleva, qué sé yo, dos días haciéndolo. Aquí ya se veía así muy bien. Miss Benji estaba bastante acorde a lo que se hacía, me recordó mucho a los looks de Christina Aguilera en el Back to Basics Tour. Y Silky fue la verdad la cochina de las cochinas, la más puerca entre las puercas. Se le veía todo el padding, vestida completa de oscuro con zapatos blancos. O sea, es como que ella de verdad es de esta gente que no le importa nada, que todo le vale verga. Ella. Lo que ha perdido ya es la decencia, ya esa niña perdió la moral. Entonces ya, bueno, para mí yo creo que ya mejor ni toco los temas de ellas. En definitiva, yo sabía, yo pensaba así, pero que me cegaba de que el equipo de Nina West iba a ser el equipo ganador y todas iban a estar salvadas y felices y contentas y que el desastre iba a venir por parte del otro equipo. Vuelvo y repito, no porque lo hayan hecho mal, porque mal no lo hicieron, pero estamos en un punto en el que ya se está cerrando tanto el cerco que cualquier cosa, hasta una pestaña mal pegada, te puede tirar al barón. Y entonces, bueno, en fin, llega después el momento del runway. Era la categoría de kaftan, que son estos estilos muy bonitos, de ropa bien holgada, bien, o sea, como digna del verano, muy fresca, muy bonita. Creo que es una moda que empezó en el Medio Oriente, específicamente creo que en Persia. No sé si fue así, por favor, ayúdenme si estoy errada. Lo cierto es de que pienso que en general fue un runway interesante, quizás un poquito básico para lo que es el drag, porque, o sea, yo sé que ahora muchos de ustedes quizás se van a molestar, pero miren, yo soy de las personas que pienso que el drag es para explotar la piedra, el brillo, la lentejuela, ¿sí me entienden? Exagerar todo, utilizar piezas con plumas, con apliques, eso es el drag para mí. Entonces, cuando tú me intentas hacer un drag donde yo lo que estoy viendo es una ropa que puedo comprar en Amazon, en eBay, en Wish, en AliExpress, eso para mí no es drag. Eso para mí es la ropita con la que tú puedes llegar al club, en lo que te cambias al camerino, o si fueras, no sé, una mujer. Pero, o sea, el punto mío es que para un runway creo que es como que se están quedando quizás un poco ya sin ideas y ya les sacan pasarelas por sacar. Pero creo que sí, que fue una temática muy básica para una carrera de dragas, como lo es el show. Entonces, en general, creo de que pues todas hicieron un trabajo bastante decente. No entiendo aún, necesito todavía que alguien venga y me explique qué carajos estaba pensando a Kyria cuando salió con ese traje. Ella dice que ella puso en Google
y de que eso le salió pues como que también un estilo de kaftán. Yo te voy a decir, yo puse en Google y a mí no me salió ese bodysuit con mariposita barata de disfraz de Party City que ella traía, que me perdone. En primer lugar, eso no es un kaftán y aunque lo fuera se veía horrible, barato y feo. Yo pienso de que ella perdió totalmente la marca, porque es lo que sucede. Cuando a ti te escogen para ir a RuPaul's Drag Race, tú piensas, oh, en cada categoría yo tengo que ser la diferente, la única, la más perra, la más. Entonces se ponen a buscarle por tal como que de alejarse un poco del resto, la quinta pata al gato. Y eso a veces te puede dejar caer en problemas, porque querer ir según tú un poquito más allá del resto puede de verdad embarcarte, y eso fue lo que ella hizo. Ella se quiso hacer la inteligente, se quiso hacer la perra, se quiso hacer la que ella es la más, y buscándole pues como que la quinta pata al gato, a buscar algo que fuera quizás un poquitico fuera de la caja, pero que a la vez encajara, si me dan a entender. Pero el punto mío es que perdió la marca, porque no, niña, mira, recoge tu maleta y chao. En fin, me encantó Miss Benji, era de verdad una joya en general, maquillaje, todas las piezas estas muy del Middle East, del Medio Oriente que se puso en el rostro, el turbante, oh my god, morí. Además el animal print es de mis favoritos en los estampados, además le quedaba precioso, bello, wow, era una muñeca. También pienso que las demás hicieron un trabajo bastante decente. Siento que las dos peores para mí fueron Sugar Cane y Akiria en cuanto a lo que fue el runway. Sugar Cane me dio más una onda de Anastasia, la película esta de Disney, que del mismo kaftán, aún así no se veía mal. A mí me pasó un poquito como que a Michelle, que también me chocó el hecho de que fuera algo tan invernal y de momento se lo quitaba y era verano. O sea, se fue muy a lo brusco de una temporada o una estación del año a la otra. O sea, creo que como que eso a mí también me chocó un poquito, pero la sentí tan súper salvada en el reto que les juro que yo jamás pensé de que Sugar Cane fuera a caer en el bottom. Y ahí es cuando llegamos entonces al momento de la eliminación. Los jueces y la mamarruca deciden de que es Sugar Cane y Miss Benji quien tienen que estar en lo más bajo de la semana y defender su estancia en la competencia. Con el caso de Miss Benji estoy totalmente de acuerdo. Yo siento de que Miss Benji hace muchas semanas que no tiene nada que aportar a la competencia. Ya está drenada. No hay un look, no hay una personalidad, no sabe montar un personaje, no se desdobla, no hace nada. Está allí sencillamente porque fue viral, porque le cae bien a RuPaul. Ella hace muchas semanas que debió haber empacado toda su mierda y haberse ido a la verga. Yo siento de que hay personas que merecen mucho más la posición que está ocupando en estos momentos Miss Benji en la competencia, como por ejemplo Scarlett, por poner sencillamente así pues como que por arriba un ejemplo, hasta la mismísima Plastique, que al menos ganó un reto. Miss Benji no ha hecho nada, no ha ganado nada. Yo la verdad siento de que está ocupando una plaza que la merece muchísimo más cualquier otra competidora. Creo de que lo que le hicieron a Sugar Cane fue una muestra más de que el show nos ve cara de estúpidos. Yo tengo un nivel de molestia que ustedes no tienen ni idea. Gracias a Dios, al menos ahora tengo la más draga para que RuPaul pues como que me valga un poco verga. Porque de verdad yo considero de que ya es un nivel de falta de respeto a la audiencia. Yo pienso que a veces ellos se reúnen y dicen, no, el público es un estúpido, el público es un idiota. Ellos van sencillamente a aceptar lo que uno les ponga, porque como ellos son mongólicos, tienen retraso mental. O sea, yo pienso de que ya el nivel de falta de respeto en el que el show ha caído con los fans es tan grande que ya eso no tiene perdón de Dios. Ellos se merecen que la tierra se abra y se los trague a todos, desde el chofer que lleva las dragas del hotel para el estudio hasta la misma RuPaul. A todos, que se abra la tierra y se los trague, porque son tremendos perros, faltas de respeto, porque ya el nivel de estupidez con el que nos miden se pasa del techo. O sea, no hay forma humana, porque incluso les digo más, si ustedes quieren como que
O sea, uno les traga el cuento de que Suga merecía estar en el bottom. Al menos editen con su edición famosa lo peor que Suga pueda haber hecho. Como que más o menos diga, bueno, la verdad lo hizo un poquito. Pero es que no hubo forma, señores. Suga Ken en el reto lo hizo genial. Ese equipo completo estaba más que salvado. Aquello fue arte lo que hicieron esas chicas. El runway es verdad que no me gustó mucho. Pero a Kyria, hello, ella para nada cumplía con el runway, cumplía con el reto, aquello era un asco. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y tampoco fue que Kyria brilló mucho en el reto, en el Massive Challenge, porque el equipo de ellas de verdad que tambaleó muchísimo. El punto mío es de que para nada Suga Ken merecía caer en el bottom. Fue guión, fue preparación, fue una idea maquiavélica, sabe Dios de quién, pero para nada esa pobre infeliz merecía caer en lo más bajo de la semana. Ella merecía estar totalmente salvada. Mi bottom ideal hubiera sido Miss Benji y Akiria, esperando que Akiria fuera la que ganara el lip sync y mandara a Miss Benji para la casa. Pero para nada fue así. Con la canción de No More Drama de Mary J. Blige, tuvieron que defender estas dos la estancia en la competencia. Ahora, el hecho de que Suga Ken no merecía caer en el bottom no quiere decir que una vez que cayó, sí era ya pues la que de verdad merecía irse. O sea, hello, vamos a estar aquí, señoras y señores. Miss Benji dio el lip sync, yo creo que más épico de su vida. Ella la verdad lo dio todo. Gracias a Dios no perdió la peluca, que son de las cosas que yo pienso que más odio que sucedan en un lip sync. Pero bueno, ella la verdad lo dio todo. Ella barrió, limpió, se comió. Ella procesó, hizo la digestión y cagó a Suga. En el punto que, o sea, la pobre Suga no se pudo defender. Era como un ratoncito enfrentándose a una anaconda. Y la verdad, pues bueno, lamentablemente sí creo que en esta instancia del lip sync, pues Miss Benji sí lo ganó, sí de verdad que lo dio todo, mereció quedarse. Pero el error no vino del hecho de que salvaran a Miss Benji. El error vino del hecho de que Suga Ken jamás debió haber caído en ese bottom. En fin, esta es la revisión. Hoy no quise de verdad hacerla tan extensa porque estoy en un nivel ya de disgusto, de desapego con el show, con todo. La temporada me estaba gustando mucho, pero es que ya veo que, o sea, ya sucedió con Scarlett, ya sucedió, o sea, es que es demasiado, mi gente. No piensen que la verdad que es queja mal ni nada, pero entre lo mal que me siento y todo, o sea, la verdad que ha sido, yo pienso, la semana más desastrosa de todas. El robo creo que incluso fue aún mucho más grande en que el de, por ejemplo, el de la misma Scarlet Envy. O sea, vamos a ver qué pasa. Yo creo que quedarán, si acaso, dos capítulos, a lo mejor tres. Pero yo pienso de que ya Benji tenga que irse, pero ya yo no puedo creer de que ella dure, o sea, pues como que dos capítulos más en esta temporada. Vamos a ver qué sucede, recemos. Como pudimos ver en los adelantos del capítulo de la semana entrante, vamos a tener el famoso makeover. En este caso, pues se lo van a hacer a las eliminadas. No sabemos si habrá plan de que alguna eliminada reingrese a la competencia. De todas formas, estamos a un punto en el que no creo de que habrá una returning queen, porque ya estamos demasiado pegados a la final. Así que no pienso que a tan últimas instancias traigan a alguien de regreso. Pero bueno, sí regresarán todas las eliminadas para ser transformadas por las competidoras que aún quedan en el reality en esta oncena temporada. Esperando entonces a ver qué sucede, me despido. Muchísimas gracias por mirar, los amo con la vida. Comenta, quiero saber qué piensan de este capítulo. También comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Suscríbete, que es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones. Sígueme en Twitter, en Instagram, Anika Leclerc. Y nos vemos muy pronto con la revisión del capítulo 2 de La Más Draga. Y luego con el capítulo de RuPaul Drag Race. También, pues, de momento puede caer así un video sorpresa, un video bomba, con alguien, con algún chisme bueno de último momento. Y entonces, en lo que eso sucede, me despido con un gran beso y dejándoles saber que los amo con la vida. Chao. Por favor, recen por mí, que me siento súper mal. Chao.